Creo que es la hora que todos hemos estado esperando, nuestro momento. El mundo lo pide, tenemos que averiguar si Yolorian es real. Queremos saber el gran secreto, queremos saber si Yolorian es real. Exacto. Ah, sí, eso sí me interesa. Yo creo que ya me está dando un poquito de fastidio, esto lo está escondiendo. No lo puedo creer, Yolorian. Bueno, chicas, les voy a contar. Lo que pasa es que Yolorian es... Sean todos bienvenidos a un video divertido. La verdad es que extrañamos demasiado a los aventureros y estamos felices de que hayan vuelto. ¡Hurra! Sí, además estaban súper bravos y enojados por la broma que le hicimos, pero... Les tenemos una sorpresa súper especial para que nos vuelvan a amar y querer. Como ¡compensantes! Vamos a invitarlos, sí, a hacer algo. ¡Compensantes! Sí, para que no digan que somos tan malas. Hola, Yolo. Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Chévere. Hola, Yolo. ¡Guau! Chisme. Veo que descubrieron mi secreto. ¿Alguien vio lo que yo vi? Chisme.com. Afirmativo, comandante de las páginas web. Lo capturamos infraganti. ¿Algo que reportar, soldadas? ¿Lila? ¿Sony? Sí. Y un sujeto de pelo azul con un objeto no identificado. Negativo. No es un objeto no identificado, es un ramo de flores. Va para la habitación de la sujeta mañana. Recogiendo todos los datos anteriormente mencionados, creo que ha llegado nuestro momento, chicas. Creo que es la hora que todos hemos estado esperando, nuestro momento. El mundo lo pide, tenemos que averiguar si Yolorian es real. ¡Qué bien! Y yo misma me encargaré de esta misión, de guiarlas a ustedes a lograr esta meta. Ah, colorido. Poder colorido. Voy a traer todo lo necesario. Ve, volando. Minutos después... ¡Listo! ¡Ya tengo lo necesario! ¡Poli! A esto no me refería con lo necesario, esto no sirve para nada. ¡Poli! Necesitamos herramientas. ¡Quirorra Silva por esta situación! ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Ay, no! No podemos hacer investigaciones si no nos vemos investigando. Tenemos que vernos como una. Bueno... ¡A la carga, señores! ¡Esperen! ¿Por qué actuamos como ninjas y somos soldados? ¿Éramos investigantes? ¿Qué hacemos como ninjas? ¡Poli, pero es un gatico! Oigan, soldados, yo soy la que hago las preguntas aquí, así que nos vamos para arriba. ¡Claro! ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Qué estoy haciendo? Estamos contactando a nuestro espíritu animal, ¿cierto, Sony? Sí. Sí. Uh-huh. Estamos grabando un video para hacer deporte. Sí, ejercicios, sí, sí, en casa. Aquí, vale, casual, para mi cuerpo. Sí. Acá cae el aire súper bien. La luz y todo. Todo. Sí, lo suponía. Estás loca. Cada día está más loca, mi pequeña colega. Te invitamos a la próxima. ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Sí. ¿Cómo que hago aquí? ¿Yo vivo aquí? Lo que está diciendo tiene lógica. No vives en esta habitación ajena. Esa habitación no es tuya. ¿Sabes qué? Me voy a ver si puso la marrana, ¿eh? ¿Llegó el lechero? Sospechosísimo. Sospeché desde un principio. Reunión, espera. Entra mucho aire y no me concentro. Okay.
Estamos muy novatas en esto. Yo creo que no podemos cometer ni un solo error. Sí, sí, es cierto lo que dice la cadete Poli. ¿Eso es lo que te preocupa? Más derecho, mi meñique es mucho mejor. Chicos, mi meñique es perfecto, no, mírenlo. Hola, no puede... hola. Bueno, ¿y ustedes qué? ¿Entran así por así? No tocan. ¿Tú crees que uno se es Mariano? Pues, la verdad, chicos, veníamos a pedir consejos a dos personas sabias. Pero ya no estoy tan segura de si estoy hablando con gente sabia. ¿Ustedes de verdad van a grabar un video de quién tiene el meñique más deforme? ¿En serio? No, no, obviamente no somos tan ridículos para grabar un video de meñiques, ¿verdad, Nando? Creo que ya no deberíamos grabar eso. Es la peor tontería de nuestras vidas. Bueno, yo lo hubiera subido y sería viral, te lo aseguro. No, pero bueno, chicas, yo sé que necesitan ayuda. Y nosotros somos buenos en todo, así que... ¿qué necesitan del Doc Nando esta vez? ¡Pum! Queremos saber lo que todos quieren saber. Obviamente, Rocky le ganaría a Goku en una pelea. ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Eso no! Queremos saber el gran secreto. Queremos saber si yo lo haría en real. Exacto. Ah, sí, sí, sí. Eso sí me interesa. Exacto. Vinieron con los mejores espiadores de Yoloriana. Australopithecus. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Au! ¡Poli! ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué hora que te dio? Estoy haciendo que Panda me transfiera todo su conocimiento. Está bien, lo vi en una película. ¡Ay, Poli! ¡Te lo hemos dicho mil veces! ¡Que las películas no se iguanan a la realidad! ¡Ya, ya! ¡Sí, ya! ¿Cómo así Iron Man no es el salvador de la Tierra y todo lo malo? ¡No! ¡Iron Man no es el salvador de la Tierra! ¡Por Dios, Poli! Bueno, eso es correcto. Entonces, tengo que redecorar el altar de mi habitación. ¿Qué? Eso fue un poco rarito. Incómodo también. Pero bueno, colorita, quiero hacerles una pregunta. ¿Tienen todo lo necesario para espiar a Yolo y a Mariana? Porque necesitan de varias cosas, como por ejemplo, cámaras de seguridad, binoculares, necesitan micrófonos, necesitan muchísimas cosas que ya se me olvidaron. ¡No! ¡No! ¡No importa cuántas cosas necesite! ¡Olvídate de eso, Panda! ¡Nosotros tenemos... ¡2 años! ¡Bueno! ¡Y tú me vas a romper el cuarto! ¡2 años! Tú llevas aquí 3 días, ¿ok? Yo llevo aquí 3 años buscando pruebas a ver si Yoloriana es real. ¡Jamás se ha confirmado! Y van a venir ustedes diciendo ¡ay, sí! ¿Sí? ¡Yoloriana es real! ¡No! ¡No, es imposible! Eso es verdad. ¡Colorida! ¡Nunca se va a confirmar! ¡Nunca! ¿Pero saben qué, coloridas? ¡Yo no me voy a rendir! ¡Jamás! Menos que alguien va a espiar por mí. Por nosotros, Nando, déjalas que ellos lo hagan. Entonces, coloridas, tienen que estar pendientes porque puede ser una broma. Entonces, tienen que aprovechar que ustedes son 4, son varias. Entonces, tienen que estar pendientes y agradezcan. Caracoles, qué tipo. Que las voy a sacar ordenadamente de mi habitación, por favor. ¡Ay, Panda, no! Necesitamos saber quién tiene el peor meñique. Necesitamos hacer un video viral. No haga el video del meñique. ¡Chao! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! Bobos. Coloridos, necesitábamos ayuda para captar todos los ángulos posibles de esta habitación. La verdad no sabemos por dónde empezar. Yo creo que vamos a poner como una cámara espía por acá. Bueno, ve tú. Escupamos algunas ideas. ¿Dónde ponemos otra cámara? No, no sé, es que Panda tampoco nos dijo nada. Ni siquiera sabemos por dónde empezar ni qué revisar. No. ¿Será que vamos a fracasar? No sé, no tengo ni idea. Yo no veo ninguna pista acá, no veo a nadie, nada. ¡Despierta! ¡Qué estamos espiantes! Estamos espiantes, no durmientes. Creí que estaba haciendo un buen trabajo. Pero realmente estamos muy desconcentrantes. Escúchale, María. ¿Estaba buena la comida? Sí, pero ya, o sea, ya me estaba viendo un poquito la barriga. Mira, la verdad que, o sea, está muy chévere todo y muy rico, o sea, yo creo que ya me está dando como un poquito de fastidio todo esto escondido, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cómo que fastidio? ¿Alguien te ha preguntado algo? No, pero es que, o sea, directamente no me ha preguntado nada, pero... Panda el otro día me vio entrando muy tarde a la casa y no sabía qué decir. Digan todo lo que sienten. Y no sé, yo creo que... deberíamos dejar de hacer esto, ¿no? Sabes que salimos escondidos todas las semanas y... Sí, o sea, ya es que es mucho ya. Puede ser que sea muy evidente. ¿Perdón?
puede ser que sea muy evidente. El futuro nos lo dirá. Exacto, no sé si lo hacemos con una frecuencia o no sé. No, yo no quiero perder esto. No, realmente yo tampoco. ¿Entonces qué? Pero ya veo que aquí como mucha gente mejor vamos al parque y hablar más. No, pero al parque así no, vamos a pasear al platanito. Sí, ya, vamos a comer platanito. Sí. Y esa es la mejor excusa, pero... No. Pero es que no, o sea... Hay que seguir, ¿no? Sí. Eso es demasiado triste. ¿Eh? No, y si nosotros subimos esto, vamos a explotar el internet. Ahora sí voy a hacer una página web oficial que se llame yolorianasreal.com. Todos los coloridos, los aventureros van a estar súper agradecidos con nosotros. Vaya, muchas gracias. Nosotros también queríamos saber este secreto. ¡Ay, no lo puedo creer que lo logramos! ¡Sí! Ay, no sé, yo creo que tenemos que tener más pruebas. Una prueba de respaldo que verifique que todo esto es cierto. Lo acabamos de escuchar. Menos sí. Pues sí, entre más cosas tengamos mejor, entre más videos, más audios, más todo, mejor. Eso me gusta. ¿Cómo está? Sí, sí. Vámonos, tío. Vamos a perseguirlos. Vamos al parque, vamos al parque. Disimulen, disimulen. Más tarde, esa misma noche. Ahí están con platanito. Sí, sí. Oiga, pero ¿no creen que estamos como muy lejos? Deberíamos como acercarnos un poquito más. No, porque no. Luego los espantamos y se van a dar cuenta. Y aparte, amiga, cuando uno sabe, ha desarrollado el poder de leer el lenguaje corporal, no necesita escuchar. Yo ahí sé qué es lo que está pasando. Demuéstralo entonces. Él está diciendo, Mariana, hermosa princesa, tú me encantas. Te voy a dar un besito, besocón, debajo del árbol. No. Yo creo que él está diciendo como... Mariana, vamos a comprarnos una casa con nuestro perrito y comprar ropita para el bebé. ¡Nah! Es un misterio, es un secreto. Sigue grabando. Mira cómo se mueve. ¿Qué estarán diciendo? Mira, esa mano es como... Sí, dale, hagámoslo. ¡Es una señal, po! Está haciendo como que... No. Mira, se va. Escóndanse. Ya no aguanto más. Vamos a enfrentarlos. Mariana Yolo. No se escapen de nosotras. Ya se ve aquí. Ya sabemos lo que están haciendo. Sí, los hemos vigilado mucho tiempo. Hoy estoy aprendiendo una de cosas. Más bien ustedes, ¿qué hacen aquí? ¿Qué carajo? ¿Qué haces con unos binoculares? ¿Por qué me están grabando? Ya sabemos toda la verdad. ¿Qué? ¿Verdad es que más o menos? ¿Qué? ¿Qué verdad? Ya sabemos que yo, Loriana, es real. Así es. Nosotros escuchamos todo. Nos hemos vigilado, tenemos pruebas, videos, fotos, de todo. Sabemos que se están viendo a escondidas. Cada semana. Y que ya no pueden aguantar más esta relación. Sí. Y que probablemente vayan a tener un bebé, yo lo sabía. ¡Ajá! ¡Lo sabía! Yo sabía que iban a tener un bebé. Ya, acéptenlo, tenemos pruebas porque los escuchamos. Nos vimos con nuestros propios ojos. Tenemos todo grabado. Sí. No, están equivocadas. Yola, ya, dinos. ¡Ay, acéptenlo! Aparentemente. No le podemos decir. Van a ser mellizos, yo les dije. ¿Cuál le vamos a contar? Yo les dije que iban a ser mellizos, yo les dije. Y dale con eso. No, igual le vamos a contar a todo el mundo. ¿Y ustedes estaban en la habitación cuando entramos? Pues sí. Sí. ¿Qué? Teníamos cámaras. ¿Cómo se sabe todo, no? ¿Está viendo? ¿Cómo se sabe todo? Eso explica tanto. Yolo, ya, confiésalo. Sí. Los descubrimos. No. Tengo que contarle, Mariana. Lo siento. Todo se sabe y esto no quiero que se sepa. Esto no. Todo ha sido una confusión, pero les tengo que contar. ¿Pero por qué esto? Es clasificado. Cuéntanos ya. Sí, les voy a contar. Lo siento, Mariana. Les tengo que contar. Ay, sí, porque están pensando otra cosa que no es. Así. Me arruinan lo más sagrado que tengo. Lo siento. Mellizos. Bueno, chicas, les voy a contar. Lo que pasa es que yo, Loriana, es... ¡No! Hay un restaurante que nos invita a comer. Me has decepcionado. Ah, bueno, me invitó a mí porque el hijo del dueño es un yolotrol. Entonces me invitaron a comer la comida gratis que yo quisiera. Y podía invitar a una persona más. Y tuve que invitar a Mariana.
Pero así como que tuviste que invitar a Mariana, o sea, ¿por qué? Porque, bueno, yo quería comer solo siempre porque Mariana come mucho, es muy glotona, ¿eh? Hay que respetar el estatus de campeona. Sí, se iba a comer todo el menú. Entonces, ella me descubrió en una llamada con el restaurante y tuve que invitarla a ella. Pero me parece una falta de respeto que no me hayas invitado a mí. Creo que me arriesgaré. No, a mí me parece una falta de respeto que ustedes entren a la habitación de Mariana escondida. Y por eso se confundieron. Por eso era toda la conversación, era el restaurante. Recuérdenlo bien. Ah, buena la comida. Sí, pero ya, o sea, ya me estaba diciendo un poquito la barriga. No. Y el ramo de flores. Fíjate. Exacto, sí. ¿Qué fue lo que pasó ahora con el ramo? El hijo es también florista. Lo que pasa es que tú no sabes que las mujeres se valoran, se respetan. Bueno, a mi mamá yo le llevo flores muy seguido. Y quería una buena opinión de Mariana, que es una chica con buen gusto, a ver si las flores eran bonitas para mamá Yolita. Ay, qué tierno. Ay, qué estafa, no lo puedo creer. Yo tampoco lo puedo creer. Pensé que teníamos un tesoro en nuestras manos. Pero no entiendo, a ver, una cosa que sí queda en mi mente es como, ok, ya descubrimos tu secreto o su secreto. ¿Qué podríamos hacer las coloridas con esta información? Esto está mal, muy mal. Como que se lo tenemos que contar al mundo. Sí, yo creo que la vamos a revelar. ¿Qué podríamos? Estoy de acuerdo. ¿Qué podríamos hacer para no revelarlo? No sé qué quieres decir. La verdad, con estos tratos, cuando quieran. Pues les digo que puede que lo hayamos descubierto el mejor secreto de todo internet. Pero por lo menos tuvimos una rica cena. ¡Qué alegría! ¡Que viva el soborno! ¡Más comida!